Nací en Bristol y hace 11 años que vine aquí a vivir en Cataluña, en Gerona. Vine con mis padres y con mi hermana y mi hermano. Yo, viniendo de un pasado donde no conocía ninguna religión, me intrigaba muchísimo, o sea, conocer gente de que pensaba diferente que yo. Decidí recibir clases de formación sobre la fe católica. Me ayudó muchísimo el ejemplo de una amiga. Ella es una chica muy serena y muy tranquila. Y un día me enfadé y le dije: "Oye, pero que, ¿por qué eres tan feliz tú?". Y me dijo: "Porque tengo a Dios". Esta respuesta me impactó y me hizo pensar mucho sobre si una persona realmente puede ser feliz solo teniendo a Dios. Y fue, yo creo que gracias a esto me ayudó a ver que todas las clases de formación sobre la fe católica no era una teoría de que una puede ser feliz si se bautiza, sino que tú, Robin, puedes ser feliz si tú te bautizas. Y con 19 años recibí el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Después me fui a Barcelona a estudiar la carrera de magisterio y ahí viví en una residencia llevada por gente del Opus Dei. Aprendí mucho sobre el cuidado de la casa y los detalles que se puede tener, por ejemplo, en preparar un plato o limpiar una habitación y el amor que se puede poner en esto. También me atrajo muchísimo el ambiente de familia que había en esta residencia. Fui viendo que el espíritu del Opus Dei a lo mejor era mi camino y actualmente soy supernumeraria del Opus Dei y mi vocación me ha ayudado a ser más paciente, a tener detalles con mis amigas, a ser más alegre y en mi trabajo me ha ayudado a ser más profesional y ver a mis alumnas personas que son únicas y irrepetibles. En el futuro quiero formar una familia católica y llevar esta alegría que tengo, esta alegría de la fe, a mi entorno, a toda la gente de mi alrededor.